de rojo en el semáforo. El verde que espera. El duelo inicial de Arduzzo con Giannini. De Parrilla con Rossi. Que venga el verde. Verde, verde. Pero bien, verde. Y a buscar la trepada. Y a buscar la primera curva. Y a buscar la punta. Un pequeño roce de pontones. Mientras lo vemos a Parrilla desde el tercer lugar. Mira cómo se va el duelo. En la posición Giannini con Arduzzo. No se perdonan. Arduzzo busca mantener la punta. Juan Miguel a la cuerda, ¿eh? Juan Miguel de la frenada de la curva cero. Atención con la estirada de la frenada de Juanpi. Va a la punta Juanpi. Va Giannini a la punta. Resiste Arduzzo por afuera. Pero Giannini es el líder. Ahora sí, Canapino. Sí, Canapino se queda. Canapino afuera. Canapino afuera, señores. Nada menos. Noticia dura, noticia fuerte. Con el envío. Se acabó la carrera para Canapino. Golpe duro para las aspiraciones de Agustín de pretender un lugar en la Copa. Se rompió nomás. Alerta rojo en Misiones, alerta rojo en la tierra colorada. Que venga el verde, mitad de carrera exacta, 15 vueltas de competencia. El semáforo que va a cambiar y se va a poner en verde. Que venga el verde, que venga el verde, que venga el verde, pero bien verde. Bien verde para el pique de Giannini y el pique de Arduzzo. A pelear la carrera. Giannini mantiene la punta, medio auto adelante, abre un poco la línea para quitar la velocidad. Tercero, trató de zafarse y Parrilla salvó la situación. Parecía que lo superaba Matías Rossi, logró meterse Parrilla en este relanzamiento de la final que nos lleva hacia la curva cero para volver a la recta y para marcar exactamente 50% de carrera. Primero Giannini, segundo Arduzzo, tercero Parrilla, cuarto Rossi, quinto Werner, sexto líder del campeonato Lucera. Prendido fuego, el fondo pasan como pueden. Señora, hay bandera. ¡Opa! Bueno, ajá, y ahora. Y ahora el relanzamiento de carrera. Ay, Luciano Monti, ahí estaba Sístola. Mientras tanto, del lado del Renault Sport, Torino Team dice, bueno, tal vez tengamos una chance. Federico Pérez provoca esta neutralización. La tercera puede ser. Es la tercera, exactamente. Sí, señor. Ahí está lo que le pasó en la curva 4. Salió desparramado el de Junín. Lo atajó bien la tierra arada. Y ahí quedó pintado de rojo y fuera de carrera Fede Pérez. En un revuelo tal vez el Tanito se la pueda llevar. Bueno, vamos a ver. Señores, alerta rojo final. Que venga el verde. Que venga la bandera cuadriculada. ¿Quién se lleva el Gran Premio Misiones? ¿Quién levanta el trofeo final? Que venga el verde para Giannini y Arduzzo. Verde, verde. Para mí Verdi va perdido también con Rossi. Y va Giannini con Arduzzo. Mirá, Giannini lo lleva para afuera. Ahora la hace lenta. Vamos a ver. La hace relenta para que no se le pueda meter. Se mete Rossi. Se mete Rossi. Casi le manotea el segundo lugar al flaco Arduzzo. Y ahora viene el acero. Arduzzo resiste. Va Pernía. Y Pernía va a intentar ganar de un zarpazo el tercer lugar. Va el Tanito, va Pernía. A la frenada Parrilla, la curva cero. Ahí ganó la posición, sí señor. Parrilla hizo lo que tenía que hacer: ganar la cuerda, rematar la faena, meterse tercero y salir a pelear. A la victoria, Juanpi. Baja los cambios: 3, 2, 1. En la curva cero para llevarse el primer puesto. Vuelve a la victoria, Juanpi. Va a ganar Giannini. Gana Juanpi. Gana.